Durante los últimos 6 meses, el ayuntamiento ha empleado a un centenar de ciudadanos en tareas de mantenimiento y limpieza de la ciudad. 1 millón de euros ha invertido el equipo de gobierno para que personas en riesgo de exclusión social disfruten de esta inserción laboral. La alcaldesa ha clausurado este miércoles la edición de este programa de renta básica municipal junto a sus participantes. Han hecho un trabajo excepcional, han hecho un trabajo además duro, porque era media jornada y han hecho un gran trabajo. Y yo quería compartir con ellos, ahora que van a terminar, decirles que el próximo año, en el año 2014, volverá a estar abierto este programa de apoyo al empleo y que les quería agradecer el esfuerzo que han hecho. Muchos de ellos a lo mejor no tenían experiencia laboral en ninguno de los trabajos que han realizado, pero lo han puesto mucho empeño, mucho cariño, y yo espero que ellos también se hayan sentido realizados y satisfechos. Más de 1.800 solicitudes recibió el consistorio para formar parte de una iniciativa que, tras los positivos resultados que ha generado este 2013, va a encontrar continuidad. Para mí ha sido uno de los programas importantes en esta legislatura. Tendrá un incremento presupuestario del doble, vamos a destinar 2 millones de euros el próximo año, y lo que nos gustaría es que cualquier persona que quisiera trabajar pudiera hacerlo. Muy difícil poderle dar un puesto de trabajo a todo el mundo, pero al menos se abre una alternativa, una posibilidad a aquellos que peor lo están pasando. Así que yo les quería agradecer en nombre de toda la ciudad su esfuerzo y esperar y verlo en próximas ocasiones. La opinión de sus beneficiados no puede ser más positiva. La actividad, el aprendizaje, el sueldo y la participación en un entorno activo son recompensas muy valiosas. Experiencia buena, porque no tenía experiencia como tal de pintor, y por lo menos te da la oportunidad de poder desarrollar un poco la profesión con un poquito de experiencia, y siempre, pues, si lo haces bien, pues se supone que puedan contar contigo. Eso es bueno, y también cara a otro ámbito, pues tener más currículum. Da una buena imagen en la ciudad, también es importante, y la verdad que lo que es el aspecto de la alcaldía, están haciendo bastante buen trabajo en la ciudad. Ha sido para mí personalmente una experiencia muy buena, y se ha hecho un trabajo bastante, ha sido un esfuerzo de, por ejemplo, las 100 personas que han entrado a defender el área de parque y jardines, obra y pintura y limpieza. Bueno, pues a la vista está de que se ha notado bastante a los ojos de la gente de Marbella, de los ciudadanos, y como digo, una experiencia personal. Para mí ha sido un placer enseñar a la gente a barrer, a baldear, a soplar con las cortafilos y nada, y eso, muy contenta, una experiencia para mí muy buena. Lo que más nos ha motivado, vamos, lo que más me ha ilusionado a mí en este programa ha sido el ver cómo chavales que nunca habían trabajado se han esforzado por aprender, por rendir, y además han salido algunos que así han hecho unos profesionales. O sea, que ha sido lo que más me ha ilusionado de este programa, porque ya viejos somos y hemos trabajado en muchos sitios antes, pero este me ha motivado especialmente eso. Ver a esos chavales, la ilusión con lo que se lo han tomado y con el esfuerzo, y que para muchos ha sido casi un reto levantarse a las 8 de la mañana, porque nunca que se lo habían hecho en su vida. O sea, me ha gustado, creo que debería haber una continuidad, que de hecho me parece que la va a haber, y seguir cogiendo gente que se esfuerce y que quiera y que esté luchando por abrirse un camino. Ángeles Muñoz ha destacado que, a pesar de que la competencia es de la Junta de Andalucía, la involucración de la Corporación Municipal en la problemática del paro local ha provocado desde 2012 un descenso de 2.000 personas en el desempleo marbellí. Hablamos de constantes programas de formación gratuitos dirigidos a personas que buscan trabajo mejorando sus prestaciones.